Eskerrik asko bai. Bueno, ba, lehenik arrastion guztiei, eskerrik asko lehenik gonbidapenagatik. Egi esan, lazer bada holako proiektu berri baten ba, irekieran edo hasieran parte hartzea eta gure esperientzia kontatzea esaten den bezala, ez izenburuan, berrikuntzari buruz hitz egingo dut eta baita ere ba, idea batetik nola gauzatu zen ba, gaur egun Baskulinari Center den proiektua. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que pues es un gusto participar como la primera iniciativa que implica la puesta en marcha de un nuevo proyecto. Al final nosotros somos como casi evangelizadores de la innovación y de la creatividad y de gusto, a mí me encanta formar parte de cuando se materializan nuevos proyectos, ¿no? Y este es uno de ellos y la verdad que es que de casco. Bueno, yo os voy a contar una historia que espero que sea entretenida, que va de cómo se pone en marcha un nuevo proyecto vinculado a la gastronomía. Esta es una foto del edificio, luego tengo alguna otra más, pero bueno, es una foto de lo que es la entrada del edificio, que está en Donosti, en la parte alta de la ciudad, cerca de los hospitales, y un proyecto que hace 10 años pusimos en marcha, que se llamó y se llama Basque Culinary Center, y que ha supuesto la creación, yo diría, del centro universitario más innovador del mundo, vamos a decirlo así. Y bueno, y va un poco del título de esta conferencia, ¿no? De cómo de la innovación, cómo pasa de ser una idea a ser una realidad, ¿no? Entonces, como me pidieron que yo hiciese una presentación de unos 20 minutos, lo más interesante es el diálogo que podamos tener después, porque esta información, si habéis tenido ocasión de revisar el documento que prepararon, pues ahí había presentaciones, vídeos de lo que somos y de lo que hacemos. La verdad que zorionak, que muy, muy, muy buen trabajo para en dos páginas sintetizar lo que es Basque Culinary Center. Igual voy a poner de pie, que creo que es más interesante que esté yo aquí sentado sin moverme. Bueno, para entender la idea, primero yo diría, para entender la idea de dónde viene y luego hablaremos de cómo se convierte en realidad, ¿no? Yo te he traído una pequeña presentación porque uno cuando pone en marcha un nuevo proyecto nunca nace de la nada. Siempre tiene unos antecedentes, siempre es algo que, algo hay que heredas sobre el cual construyes la idea, un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, para eso me parece interesante hablar un poquito de la cocina vasca y cómo sobre la evolución de la cocina vasca se crea un centro universitario pionero en el mundo, ¿no? Bueno, nosotros publicamos un libro el año pasado que se llamó Basque, territorio creativo, ¿no? Territorio creativo porque quería transmitir esta idea de cómo en Euskadi los cocineros generan una revolución y convierten a este territorio en una referencia mundial de la innovación gastronómica, ¿no? Y aquí hay dos fotos que quieren reflejar eso, ¿no? Esta, bueno, seguramente el antropólogo más importante de todos los tiempos fue José Miguel Barandiarán, y él publicó en los años 70 este libro que se llamaba La alimentación doméstica en Baskonia, donde hacía como un retrato de cómo se comían los caseríos, de cómo se comían los pueblos. Y cómo en 50 años de ese libro aquí, ¿no?, a un reportaje del País Semanal, la portada del País Semanal que se llamó así, El poder de la cocina vasca, y bueno, pues fue una foto de Eneko Atxa en su restaurante Azurmendi en la Rabetz. Entonces, ¿qué pasó de una alimentación que tampoco era tan extraordinaria, ni tan sibarita, ni tan gourmet en nuestros caseríos y nuestros pueblos, a que Euskadi sea una gran potencia gastronómica mundial? Esta es una reflexión que nosotros, yo vengo de la universidad, yo no soy cocinero, yo era vicerrector de la Universidad de Mondragón,
hace 12 años, donde un grupo de cocineros se nos acercaron diciendo: oye, ¿a la universidad le interesaría crear una escuela de cocina? Cosa que no hicimos porque no nos hubiera interesado nada. Verdaderamente lo que hemos hecho no tiene nada que ver con una escuela de cocina como concepto, a pesar de que enseñamos cocinar y de nuestra facultad salen cocineros, ¿no? Pero lo que hemos hecho no era exactamente eso, ¿no? Luego os contaré lo que hemos hecho, ¿no? Pero sí es verdad que yo no vengo de la cocina, a pesar de que me encanta cocinar, y cocino en casa, y cocinaba hace 12 años y sigo haciéndolo hoy, pero sí me parece interesante, cuando yo empecé a profundizar en este mundo, conocer qué había pasado de aquí, de un libro de los años 70 que relataba un poco el siglo pasado a esto, ¿no? Y porque hoy en día la gastronomía vasca, la cocina vasca, pues tiene un reconocimiento, yo diría, internacional de excelencia, también de diversidad de oferta. Igual hace 10 años hubiéramos dicho que solo éramos estrellas Michelin, pero hoy en día venir de Pinchos por aquí es gastronomía vasca y la gente viene a hacerlo aquí en Donosti, en la parte vieja, venir a Asadores, ¿no? En Bilbao, la costa. Hoy en día hay una diversidad de oferta, tiene una repercusión internacional grande, hay muchísimas personas que vienen de todo el mundo a comer en Euskadi. Es un atractor de turismo, es también una forma de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, y sobre todo en los últimos tiempos reconocemos que es un sector económico, un sector económico que genera empleo y genera riqueza, ¿no? ¿Y qué ha pasado en ese recorrido? Porque hay que pensar también que, bueno, en el siglo XIX, tanto en Donosti como en Bilbao, había grandes restaurantes, habría grandes cocineros. Pero esa alta cocina era principalmente, yo diría, de influencia francesa. Eran cocineros franceses, que hacían cocina francesa. En Bilbao había grandes restaurantes, pero cocineros que se habían traído de Francia, o por lo menos que habían bebido de esa cocina francesa, ¿no? Entonces, pero bueno, existía ese nivel. Luego esta es una foto, se ve un poco así, pero que quiere relatar, ¿vale? En el origen de toda esta historia que quiero contar brevemente, está siglo XIX, alta cocina francesa, los chocos, las sociedades gastronómicas donde empezamos a poner en valor la cocina tradicional. Eso también en la historia es importante entenderla porque para llegar hasta aquí no solo ha habido grandes cocineros, sino también ha habido una promoción del recetario popular, del recetario tradicional, y eso ha ocurrido en los chocos, en las sociedades, que eso es importante de relatar. En esa historia, voy a ir un poco rápido porque me parece más interesante contaros un poco la historia y luego profundizar en lo que os produzca curiosidad, os produzca inquietud. En esa evolución, ¿no? De las dos páginas, de la alimentación doméstica vasconia hasta el poder de la cocina vasca, hay una parte de la historia importante que es lo que se llamó el grupo de la nueva cocina vasca. Que lo siento, la historia, sabéis que el pasado es lo que más cambia. Porque cada vez que contamos el pasado, desde el presente, lo cambiamos, ¿no? Y lo amoldamos a nuestra manera. Bueno, esta foto es de guipuzcoanos. Ahí reconoceréis a Juan María Arzak, a Pedro Subijana, a Carlos Andriñano. Bueno, pues al final, ese grupo de la nueva cocina vasca que se crea en 1976 y es el que empieza a hacer evolucionar la cocina tradicional, a innovar la cocina tradicional. Se van a Francia, este es Paul Bocuse, en 1976, Subijana y Arzak lo visitan, y traen esas ideas, y de esas ideas, podríamos decir por ir rápido, que contagian a una generación de cocineros y cocineras en todo Euskadi, que empiezan a mirar a sus raíces, pero a innovar esa cocina tradicional. Bueno, yo creo que, bueno, aquí, por supuesto, hay fotos aquí de cocineros de Vizcaya, de Guipúzcoa, Álava, pero sí quería... Lo más importante de esta foto, lo que quiere transmitir es que se convirtió en un movimiento colectivo, ¿no? Se convirtió en un movimiento colectivo.
En todo ese proceso yo creo que hay varias claves de por qué hoy somos lo que somos gastronómicamente. Primero, porque todo ese movimiento de innovación y de evolución cambió la cultura. Ya os puedo decir que si leéis el libro de José Miguel Barandiarán, no hubiéramos dicho que los vascos teníamos una cultura gastronómica especialmente avanzada. Comíamos básicamente para sobrevivir. Y cómo de estar así a finales de, podríamos decir, el siglo XIX, a lo que es hoy. Bueno, pues todo ese movimiento de cocineros, de chocos, de evolución, cambió la cultura. Y hoy en día hablamos de comida, de tiempo y de comida. O sea, los dos temas de conversación más recurrentes entre los vascos. Perdón. Innovación. Si estamos hoy en día aquí, así es por la innovación. Y luego vamos a hablar bastante de innovación. Por intentar generar nuevos lenguajes, nuevas formas de presentar, nuevas vajillas, nuevas técnicas. Es que ha sido un proceso de innovación muy grande, ¿no? Nos parece que no, pero en 50 años se han creado más platos nuevos, más recetas nuevas, que en toda la historia anterior. También estamos donde estamos hoy porque los cocineros empezaron a compartir. En toda la historia de la evolución de la cocina vasca, se crea por primera vez el primer congreso gastronómico, hace 21 años. ¿Qué es un congreso gastronómico? Pues un encuentro de cocineros donde comparten sus nuevas técnicas, sus nuevas elaboraciones. Eso los franceses no lo hacían. Ellos no compartían sus nuevas recetas. Esa es una parte nueva de la nueva cultura. Cada uno se guardaba su receta y cuando venía un practicante le enseñaba una parte de la receta. La otra se la guardaba, no sea que ese practicante vaya a otro restaurante y al final se lleve la receta, ¿no? Pero eso hace 21 años empezó a cambiar y los cocineros empezaron a compartir. Cuando ahora se habla de open innovation, de innovación abierta, bueno, pues los cocineros sí lo hicieron en el pasado y por eso pues la innovación se compartió y se aceleró, ¿no? Y luego, los cocineros, esto, bueno, yo creo que todos estaréis de acuerdo, lo que han hecho es una gran campaña de marketing y comunicación, ¿no? Al final, hace 50 años de no ser, y hubiéramos dicho, oye, ¿quién es el cocinero? ¿Cuál hubiera sido el mejor restaurante hace 50 años en Bilbao? Hubiéramos dicho, ¿quién es el cocinero? Pues el restaurante era conocido, pero el cocinero no. Los cocineros salen de sus cocinas, salen de sus restaurantes y se convierten en, bueno, pues en personajes públicos, en personajes conocidos, en personajes que son entrevistados, que van a la televisión, salen en las portadas de las revistas. Bueno, pues todo ha sido también, es interesante porque no es solo importante hacer las cosas, sino hay que contarlas. Hoy en día, la comunicación, cada uno de nosotros con esto, somos ya agentes de comunicación, aunque sea para las 200 personas que nos siguen, todos comunicamos. Quizás antes era mucho más difícil. Hoy en día voy a poner esta foto, voy a escribir este texto, todos comunicamos. Bueno, los cocineros empezaron hace 50 años con esto. Y luego también para mí es importante, y con esto termino como la introducción, el trabajo en equipo. Esos cocineros empezaron a trabajar en equipo. Y ha sido importantísimo porque en otros sitios no era tan obvio, el que tenía éxito cogía, bueno, yo tengo éxito y voy a ir a lo mío. Y los cocineros, la cocina vasca se reconoce a nivel estatal y a nivel internacional por el equipo de cocineros, por esa vinculación, por esa amistad. Y creo que sí, eso también ha sido importante. Bueno, esta es otra perspectiva del Basque Culinary Center, que se ve así un poquito. No, pero bueno, ya sé, es un edificio de 5 plantas, de 15.000 metros cuadrados, que creamos específicamente para el proyecto. Y la idea de los arquitectos era transmitir esta idea de platos apilados un poco irregularmente, ¿no? Y esto es el edificio. Bueno, esta es una foto para que veáis también. Claro, cuando empezamos con este proyecto hace 10 años, pues no nos imaginábamos que Le Monde iba a escribir sobre nosotros
que la cocina tenía un Harvard, ¿no? O que una cocina, una escuela de cocina, nos llamó la revista Time, iba a cambiar el mundo. Pero sí es verdad que, ahora lo voy a explicar, cuando creamos el Basque Culinary Center, éramos muy conscientes de la herencia, porque esa herencia que he dicho, de cocineros, de movimiento colectivo, que eran referentes internacionalmente, ¿cómo creas pues un centro dedicado a la formación o la investigación pues que esté a la altura de las expectativas, ¿no? Y eso nos preocupaba mucho al principio. Cuando digo que se acercaron hace 12 años a la Universidad de Mondragón los cocineros, bueno, llevaban como casi otros tantos, 10, 15 años, queriendo montar algo, pero nadie les escuchaba. Esto también algo pasa con la innovación muchas veces, ¿no? Que al final tú tienes una idea, pero si no tienes el contexto para hacerla realidad o no te escuchan esa idea, pues puede ser que pases un montón de años dando la lata con una idea si no hay un contexto o alguien que te ayude a materializarla. Bueno, los políticos durante más de 15 años, que es a donde se dirigían los cocineros, no les escuchaban. Yo diría que no les tomaban en serio. Porque diría, ¿qué vienen estos ahora? ¿A que quieren crear una escuela nueva? Si ya hay, si hay en Leioa, en Archanda, en Galdácao, en Lizarroza, en Vitoria, en Gamarra. Entonces sí es verdad que durante muchos años no les escucharon. Quizás nosotros en la universidad le escuchamos, además me tocó a mí la primera conversación, porque entendimos que la gastronomía no solo es cocina. La gastronomía hoy en día es algo mucho más amplio. Los productos son gastronomía. Ahora es, por ejemplo, ¿no? Sí. Seguramente la cebolla morada de Zalla será en muchas casas y muchos caseríos pues un producto humilde, pero ahora los cocineros lo han convertido en un producto gastronómico, ¿no? Que ahora hasta aquí tenéis al restaurante Mina, que no está tan lejos, que hace un plato solo de cebolla morada de Zalla, ¿no? En diferentes texturas, y lo ha convertido en un plato increíble, ¿no? Entonces, sí es verdad que los productos hoy en día son parte de la gastronomía. Su transformación son parte de la gastronomía. El sector de la hostelería es parte de la gastronomía. El vino es parte de la gastronomía. Y el turismo gastronómico también, ¿no? Cada vez, hemos empezado por ahí, cada vez más gente, por ejemplo, viaja y a la hora de elegir destino o lo decide por la gastronomía o es un elemento importante. Hoy vamos a ir a tal sitio que ahí se come de maravilla, ¿no? Y cada vez más. En Euskadi hay una encuesta que yo creo que en el caso, en algunos territorios es más, pero se dice que el 35% de los turistas vienen a comer. Verdaderamente es un dato importante. Entonces, nosotros, cuando empezamos a crear y a diseñar el Basque Culinary Center, no pensamos solo en la cocina, sino pensamos en todo lo que había alrededor. Y es un punto de vista, seguramente, de lo más nuevo, porque ni las escuelas de cocina francesas ni otras escuelas de cocina habían entendido que esto era tan amplio, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestra misión? Pues desarrollar el potencial económico y social de la gastronomía. ¿Y cuáles son nuestros valores? Pues cuatro valores. Y esto para nosotros, luego lo voy a volver a hablar en ciertos momentos. Cuatro son, ¿no? Pasión. Si algo aprendí yo de los cocineros es la pasión que tienen por su oficio, la pasión que tienen por su profesión. Mira, yo soy doctor en Derecho, estudié Derecho, empresariales. La pasión que tienen estos cocineros, bueno, yo no lo he encontrado en otros sectores, ¿no? Y creo que es importante, cuando nosotros pusimos en marcha el Basque, dijimos, no, nuestro valor número uno es la pasión, porque queremos tener estudiantes que sientan pasión por la gastronomía, queremos que los profesores sientan pasión por lo que hacen, porque uno no puede transmitir pasión a nadie si no lo siente. Entonces, para nosotros ha sido como una guía importantísima, ¿no? De oye, de verdad que esto lo tienes que sentir. Si lo sientes, este es tu sitio, ¿no? Y de hecho, cuando seleccionamos a nuestros estudiantes, nosotros al año admitimos, no volveré otra vez, pero al año aceptamos 100 estudiantes nuevos.
de unos 400 candidatos. Y la motivación, las aptitudes, es uno de los tres elementos que valoramos. El resto es el segundo es el expediente académico y el tercero son los idiomas. Pero buscamos personas que de verdad les apasione la gastronomía, ¿no? El segundo valor nuestro es la innovación. El Basque Culinary Center ha sido un proyecto de innovación porque, primero, supuso crear una facultad universitaria dedicada a la gastronomía, que no existía. Ha supuesto crear un centro tecnológico dedicado a la investigación en gastronomía, que no existía, que nos costó bastante hacerlo posible. Y muchas actividades que nosotros hemos hecho, nadie las había hecho antes. Nadie. ¿Por qué? Primero, porque no existía un centro dedicado al conocimiento, a la formación universitaria, a la innovación, a la investigación en gastronomía, ¿no? Y eso también, pues muchas veces te supone, bueno, pues te da un poco de vértigo, ¿no? Si nadie lo ha hecho antes, no hay recetas, no hay, estás abriendo como olla en la nieve, ¿no? Eres el primero. Si sale bien es maravilloso, si sale bien, pues bueno, te tienes que levantar otra vez, te caes y te vuelves a levantar. Pero sí creo que la innovación para nosotros es uno de nuestros valores importantes. Luego, orientación a la excelencia. Yo siempre les digo a los chicos, hacer bien no es suficiente. Hay que hacer las cosas muy bien. Y hacer las cosas muy bien supone estar pendiente de muchos detalles. Porque si no, se dice, ¿no? El diablo está en los detalles. Bueno, pues esto es así. Hay que tener en cuenta muchos detalles. Y cuando te dedicas a formar profesionales y recibes en la facultad a chicos y chicas de 18 años, que lo que tienen son sueños, pero los tienes que convertir en profesionales, pues bueno, es un trabajo. De cómo aprenden a estar pendiente de los detalles, ¿no? A ver los detalles, ¿no? Para nosotros esto es importante. Y luego el cuarto, compromiso social. Yo creo que, bueno, yo diría que cualquier entidad contemporánea tiene que tener compromiso social, pero si te dedicas a la gastronomía, a la alimentación, pues el compromiso social es también parte inherente, ¿no? de nuestro desarrollo. Volviendo a la misma idea, ¿no? Hay estas palabras que igual dichas aquí, igual cuesta entender la profundidad que tienen, pero para nosotros visión holística, interdisciplinariedad son también elementos clave. Es decir, visión holística significa que intentamos ver la realidad de la gastronomía a 360 grados. Y eso tiene que ver con la innovación, porque si la hubiéramos visto solo como alta cocina, nos hubiera limitado tantísimo lo que íbamos a hacer. Entonces, si tú abres el foco, alguien puede decir, bueno, pues demasiado amplio. Pero de ahí sale la innovación, ¿no? De abrir y intentar tener una visión 360 grados. Y después, interdisciplinaridad. ¿Quién nos hubiera dicho a nosotros que cuando íbamos a enseñar gastronomía íbamos a hablar de cocina, de servicio, de gestión, hasta ahí sí, pero luego de ciencia aplicada o de cultura, antropología, ¿no? Geografía, religión, historia? Bueno, pues todo eso es la visión que tenemos nosotros de la gastronomía. ¿Y todo eso en qué se concreta? Pues en una facultad de ciencias gastronómicas, como os decía, la primera que se creó en Europa, un centro de investigación e innovación y un conjunto de eventos e iniciativas. Claro, esto se pone en marcha hace 8 años. Nosotros somos una fundación que se crea hace 10 y construimos ese edificio que habéis visto y se pone en marcha hace 8 años. Bueno, hoy en día tenemos estudiantes de 32 países del mundo, ¿no? Que vienen, verdaderamente es emocionante, que vienen a Euskadi a estudiar, ¿no? Y donde hace 8 años no hubieran venido, porque hubieran ido pues o a Estados Unidos, o a Suiza, o a Francia. Bueno, pues hoy en día vienen pues, bueno, yo diría de prácticamente todos los países del mundo, donde impartimos un grado en gastronomía y artes culinarias. Todos nuestros estudiantes aprenden a ser cocineros, pero aprenden a ser gestores, a entender los procesos físico-químicos que se producen cuando uno cocina, por qué
ocurren las cosas que ocurren cuando cocina, y también aprenden a tener un espíritu crítico y tener, al final, como se dice, la cabeza amueblada, ¿no? Porque un profesional de la gastronomía hoy tiene que también tener un criterio, ¿no? Tiene que saber pensar, ¿no? Ahora me ha venido a la cabeza que Ferran Adrià vino hace unos años, porque es parte de nuestro Consejo Internacional, y dijo, quien piensa bien, cocina bien. Bueno, pues eso intentamos, ¿no? Que al final los estudiantes aprendan a pensar también, cosa que quizás hace 20 años hubiera pensado, un cocinero, que cocine y que se deje de historias, ¿no? Entonces, sí es verdad que ha sido un proceso, es un grado diferente, y bueno. Luego, más cosas que, bueno, pues al final especializamos a profesionales en diferentes ámbitos, pues en pastelería, en panadería, en sumillería, en turismo gastronómico. Y justo aquí no lo tengo puesto, pero este mes ponemos en marcha también algo que es innovador, porque es la primera vez que se va a hacer en el mundo, un doctorado en gastronomía, en ciencias gastronómicas. ¿Quién me va a decir hace 8 años cuando empezamos, de cero, que íbamos a tener un doctorado, ¿no? Que íbamos a tener tesis doctorales en gastronomía, ¿no? Pues bueno, ya ha sido aprobado por todas las agencias, por las agencias de calidad universitaria, etc., y ya se pone en marcha con los primeros doctorandos. Bueno, y luego, pues aquí hay un bloque que se llama entusiastas, porque como nos entusiasma la gastronomía, pues también recibimos mucha gente que viene a disfrutar de la cocina. Entonces damos cursos, pues, gente normal que viene y viene las tardes, viene los fines de semana a aprender a cocinar mejor, a cocinar diferente, cocina internacional, cocina vegana, bueno, hoy en día hay muchas cosas, ¿no? También hacemos cosas para adolescentes y también impartimos talleres en escuelas. El segundo ámbito, también yo creo que disruptivo e innovador, era cómo creas un centro tecnológico en gastronomía, que es parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. También esto hubiera sido impensable hace unos años. ¿Cómo creas un centro tecnológico que tiene 30 personas investigando gastronomía y salud? Y hay, en el ámbito de salud hay muchísimos proyectos que estamos haciendo, o gastronomía y sostenibilidad, porque al final la alimentación, la producción alimentaria, el consumo, los residuos, ahí tiene un impacto bien importante en el ámbito en la sostenibilidad, y sobre eso estamos investigando, ¿no? Y hay, como decía, unas 30 personas trabajando, y hacemos investigar, innovar con empresas, ¿no? En nuevos productos, nuevos servicios, y luego apoyar a emprendedores. Al final, cuando empezamos nosotros también, y yo creo que este es un proyecto también de apoyo a emprendedores, creo que este es uno de los objetivos que tenéis, yo sí pienso que en nuestra experiencia, y creo que lo he dicho al principio, al final las nuevas ideas necesitan, bueno, un terreno fértil donde ser sembradas y brotar, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nosotros intentamos, ¿no? Yo creo que la innovación surge cuando hay un contexto que lo permite y lo hace posible y lo promueve. Y eso es lo que nosotros intentamos aquí en una iniciativa que tenemos dentro del centro de investigación, pues para apoyar a emprendedores a muchas veces a convertir sus ideas en empresas, o cuando ya son empresas que están en marcha, a impulsarlas y hacer que crezcan, ¿no? Y bueno, y entonces, muy brevemente, creo que han sido un poco más de 20 minutos, quería al final concluir con una idea, ¿no? Que es la del origen de mi charla, que es que de las ideas, cómo pasar a su materialización, a la realidad, ¿no? La creatividad está bien, es necesaria, pero luego necesita de un contexto, de un apoyo, para que pase a la innovación, a ser materializada, ¿no? Y creo que este proyecto nuestro ha sido el resultado de ser innovadores, tener ideas y luego, bueno, persistir, ¿no? Persistir en materializarlas, no perder nunca
como el foco, es como cuando uno está conduciendo, no puedes despistarte porque enseguida te vas a un lado, a la izquierda, a la derecha. Pues yo creo que para convertir en 8 años un proyecto en realidad con esta dimensión de cero, pasar a 125 personas trabajando, ¿no? Es decir, al final es, yo creo que la receta es estar siempre concentrado en lo que estás haciendo, no perder el foco, no perder la concentración y persistir, ¿no? Y persistir con el emprendimiento, con las ideas y con el proyecto que sigue avanzando. Entonces, esa es básicamente la receta, hablando de cocina, esta sería la receta de lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces, dicho lo cual, como esto pretende ser un diálogo, pues ahora es la parte más interesante. La mía no deja de ser una introducción. Entonces, pues... al comienzo, este señor Aitor, lo que ha dicho es que, viendo una mayoría de mujeres, no iríamos a pensar que aquí se iba a hablar de cocina. Claro, ya eres el sesgo ese, hablando de innovación. ¿No? Obviamente, a ver, yo la parte que me toca, nosotros tenemos este curso, por ejemplo, en la matrícula, mitad han sido mujeres, mitad han sido hombres. Y nosotros tenemos un plan al final, yo diría bastante estricto, de promover la igualdad de género, porque al final, claro, de hecho es nuestra obligación. Si recibimos estudiantes masculinos, pero estudiantes femeninas, hacer que su desarrollo profesional pueda ser tan pleno como los hombres, ¿no? Y en esto estamos muy sensibilizados. Otra cosa es que yo he utilizado el plural masculino queriendo abarcar todo, y no he puesto ni fotos. He puesto algunas fotos de hombres porque son los cocineros profesionales reconocidos, ¿no? Pero evidentemente hay muchísimos casos, bueno, hay muchísimas mujeres profesionales cocineras que han sido importantísimas en la historia de la cocina vasca, seguro. Bueno, sí, seguramente menos visibles que los cocineros, que son los que hoy en día se ven, ¿no? Pero sí, sí, sin duda, sin duda. Nosotros, al final, como un centro que quiere ser... Como una referencia también, tenemos que hacer un trabajo importante de sensibilización del sector, sin duda. Sí, bueno, yo creo que lo que tú has estado explicando es un poco para hacernos una idea de lo que puede ser un centro creativo, más o menos. Pero lo que realmente entiendo yo que se hace aquí es, o se va a hacer, es hablar de Sassoico. Entonces, ¿qué es Sassoico? ¿Cuáles son sus objetivos? Y sobre todo, ¿en qué se diferencia de cosas que ya existen, ¿no? Los talleres de la BBK, los CEPAS, la Universidad para Adultos, en fin. ¿Qué acerta o qué aporta en esto que ya existe? ¿Y qué nos va a nosotros a poder aportar o ilusionar para que podamos crear un centro cultural? Esto es tan importante. Ahora os va a contar eso yo. Si te puedo decir que... Nosotros, por ejemplo, tuvimos, cuando empezamos, te puedo contar lo mío, ahora las críticas, cuando empezamos con este proyecto, ¿no? Dices, ¿pero a dónde van? ¿Pero estos a dónde van? ¿Qué aporta esto a las escuelas de hostelería? Si ya tenemos escuelas de hostelería en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, en Navarra, en La Rioja, en Cantabria. Entonces, sí es verdad que, bueno, nosotros teníamos claro que queríamos hacer algo diferente que no se había hecho antes. Y teniendo eso claro, ¿y por qué queríamos? Porque creíamos que podíamos aportar a la gastronomía algo diferente. Y bueno, yo cuando me han contado Sassoico, pues creo que va un poco por ahí. Pero si sirve de referencia de rey, pues espera, esto del vasco culinario, pero ¿por qué nos interesa a nosotros esto, no? Yo diría, creo que es una referencia de cómo plantearse, dices, oye, hay
hay algo nuevo que podemos aportar, algo que podemos hacer diferente, algo que pueda crear una nueva realidad. Bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros en este proyecto. Esto fue un proyecto que se gestó entre mucha gente, también esto es interesante, ¿no? Es decir, al final estaba la universidad, estaban los cocineros, había instituciones públicas, y lo que sí se vio claro es que nosotros somos una fundación, y que había que crear algo para el futuro, ¿no? En términos de formar nuevos profesionales, investigar, y que era un proyecto, así como otros sectores tienen centros estratégicos, pues que la gastronomía lo necesitaba. Y el objetivo nuestro es ser sostenibles. Aquí es una entidad sin ánimo de lucro, no hay un accionista que esté buscando un dividendo. No hablo de lo que es o lo que puede llegar a ser, sino si el inicio de todo esto era realmente este, era otro distinto. No, se quería crear un proyecto de futuro. Se veía que los grandes cocineros, que era la referencia de la cocina vasca, se iban a hacer mayores y que hacía falta esa herencia, ese legado, pues depositarlo en algún sitio y hacerlo crecer, ¿no? Obviamente no teníamos ni idea de que íbamos a acabar haciendo todo esto lo que hemos hecho hasta ahora, porque eso también es otra lección. Nosotros no teníamos un plan estratégico donde estaba todo previsto, sino teníamos claro hacia dónde queríamos ir, pero luego hemos ido construyendo sobre la marcha, ¿no? Y seguramente hace 15 años o 12 años cuando empezamos, sí estábamos muy influenciados por un tipo de cocina que era más de élite. Hoy en día ya te digo yo que lo que enseñamos ahí no es cocina de élite. Al final de ahí salen profesionales que van a trabajar en todo tipo de restaurantes, en la industria alimentaria, en eventos, en comunicación, en investigación. Porque hoy en día pienso que lo que hace 15 años por gastronomía hubiéramos entendido restaurantes estrellas Michelin, hoy en día es algo mucho más amplio, y esa amplitud es la que nosotros queremos desarrollar. Hay gente que se queda fuera, pero no por la nota, sino, como decía antes, nosotros seleccionamos por idiomas, el expediente académico y motivación, aptitudes. Es decir, buscamos, nosotros nos entrevistamos con cada uno de los candidatos y buscamos gente que de verdad tenga motivación por estudiar. Yo me suelen llamar muchas veces, pues ya sabes, uno intenta, oye, que tengo un sobrino, qué tal, que me... Le digo, mira, si de verdad tiene motivación por estudiar aquí, que no se preocupe, ya va a entrar. Porque nosotros buscamos ese perfil más que tenga un 9 en selectividad, que también nos viene bien, y tenemos estudiantes de 9 de selectividad, lo cual es una novedad, porque antes estudiaba cocina que no valía para nada, y ahora tenemos estudiantes que es impresionante el expediente que tienen y deciden que quieren estudiar gastronomía, ¿no? Lo cual es un signo de que los tiempos han cambiado mucho también. Nuestro objetivo, hablando de universidades, desde el principio hacemos un poco como lo contrario que se suele ser lo habitual, que es especializar a los chavales. No, nosotros lo que queremos es abrirles oportunidades profesionales. Porque el primer día yo siempre les pregunto, oye, vienen, ¿no? Este año 50% mujeres, 50% hombres, hacemos una ronda de todos los países del mundo y digo, ¿qué queréis ser? A ver, ¿quién quiere ser cocinero? 90% levanta la mano. Después del primer año, ya en segundo curso, ya han descubierto un montón de realidades profesionales diferentes. Cuando salen graduados, en cocina se trabajan en torno al 25%. Que nosotros los formamos para ser jefes de cocina, ¿eh? No para ser cocineros. Para eso hay escuelas de hostelería y hay otros centros, pero nosotros les formamos para que con un poco de experiencia sean jefes de cocina. Pero ellos descubren muchas otras realidades profesionales dedicadas a la gastronomía, y ese es el objetivo, que trabajan en muchos sectores diferentes. En la formación, en su momento decidimos, no, clases magistrales las mínimas. Del tiempo de formación, el 70% es práctico. De los 100 estudiantes que elegimos, trabajan en grupos entre 12 y 14 personas. Entonces, trabajan un montón en un equipo, un montón. Se enfadan, discuten, se pelean, pero este es el objetivo, ¿no? El objetivo es que aprendan a trabajar en equipo y que hagan práctica real, con cliente real muchas veces. Claro, cuando hemos tenido candidatos igual de 40 y pico años, con chicos y chicas de 18 años,
Entonces hemos tenido que analizar y hemos solido admitir personas de 30 y pico, pero no porque tengamos nada en contra, sino es que 4 años al nivel de interacción con chicos y chicas que, bueno, pero al final todos hemos sido jóvenes y sabemos lo que les preocupa y las cuerdas y no sé qué y tal, entonces, bueno, eso es lo que nos ha solido limitar, pero no una edad máxima. Primero los cocineros, claro, ellos tenían y tienen la experiencia, la reflexión, ellos saben de su sector, sabían de su sector y siguen sabiéndolo, y es verdad que los cocineros que han sido fundadores de esto, cada uno de ellos ha sido alguien que ha revolucionado en parte la gastronomía desde su punto de vista, ¿no? Entonces, para mí, que yo he estado desde el primer momento, ha sido fundamental escucharles. Escucharles. Pero claro, hablamos de intergeneracional. Yo cuando empecé a hablar con Arzak, por primera vez, pues tendría 65 años o 64, por ahí. Ahora tienes, esto fue hace 10 años, 12. O sea que, al final, ellos tenían la inquietud y las ideas súper claras. Y eso ha sido fundamental, el escucharles. Luego la universidad, el saber hacer, de formación, de investigación, cómo gestionar, claro, porque esto no era de cocina, sino iba de formación, de investigación, con un contenido gastronómico, con un contenido culinario. Pero el saber hacer de los procesos y, bueno, pues eso ha sido algo que ha aportado la universidad, ¿no? Las instituciones, bueno, las instituciones también, pues estrategia, al final cada institución tiene planes, tiene estrategias y tiene recursos, pero sobre todo yo creo que también el soporte y el apoyo institucional, ¿no? Por ejemplo, pues cuando empezamos a crear esto y el gobierno nos dice, vamos a ir a la Expo Universal de Shanghái, que vamos a presentar el Basque Culinary Center allí, pues te da una plataforma donde te presentan, ¿no? Entonces yo sí que creo que encajar bien con las estrategias públicas también es importante, porque recibes ese apoyo también, ¿no? Que se puede materializar de muchas formas, no solo recursos. Y ha sido principalmente así. Yo creo que... Y luego, para mí en este proyecto ha sido no parar nunca. Es decir, siempre innovar, siempre, siempre innovar. Siempre avanzar, siempre emprender, ¿no? Y seguimos. El doctorado, después de 10 años, todavía es algo que por primera vez hacemos, ¿no? Y creo que siempre hay campo para la innovación. Porque si tu leitmotiv, tu ADN ha sido la innovación, no puedes parar nunca, porque si no, el mundo va tan rápido que otros innovarán por ti. Y para nosotros eso ha sido importante. Nosotros no solo nos interaccionamos con jóvenes porque tenemos estudiantes, sino que creo que ahora la edad media de la plantilla es de 28 años o algo así. Es decir, al final hay muchísima gente joven trabajando en el Basque, y yo creo que para mí es más una cuestión de compartir inquietudes que no tanto de mayores o jóvenes. Porque creo que hay muchas veces una inquietud de innovar en mayores y hay la misma inquietud en jóvenes también, que nosotros tenemos unos estudiantes maravillosos, ¿no? Y yo sí creo que es más compartir una visión del mundo y qué cosas podemos mejorar y podemos innovar, y de ahí la colaboración intergeneracional surge de forma natural, ¿no? Pero yo creo que es importante abrirse, porque cerrarse nunca es una buena solución. Cerrarse no, es que solo vamos a estar nosotros, ¿no? Los habituales de Sasoico, y vamos a hacer todos los proyectos aquí. Yo creo que es interesante abrirse y conectar con otras personas que puedan tener con las inquietudes de mejora y de cambio que podéis tener vosotros. Y yo creo que nosotros también, al final, pues eso es interesante, ¿no? Esa generación, esas ganas que tienen los jóvenes también, cómo integrarlas en los procesos. Bueno, eso lo han hecho cocineros y cocineras durante muchos años. No, vosotros lo habréis oído hablar, ¿no? Mucho plato y poca sustancia, ¿no? Yo creo que eso, en ese proceso, yo creo que ellos tuvieron que aguantar. ¿Y por qué aguantaron? Porque yo creo que tenían claro lo que querían hacer y no se dejaron, pues, no sé, amedrentar o no sintieron miedo, ¿no? En nuestro caso también, cuando empezamos,
Bueno, hubo críticas, claro, hubo críticas, pero ¿cómo es esto? ¿Para qué hace falta un nuevo centro? Ya hay escuelas, pero ¿a dónde vamos? Pero cocineros, pero como creando una facultad universitaria, imagínate en un sitio como la universidad, vas diciendo, ahora vamos a montar una facultad de gastronomía. Ni los franceses, que nos llevan siglos de avance en excelencia culinaria, tenían una facultad universitaria. La universidad nunca aceptó que la gastronomía tenía sitio ahí. Y había grandes escuelas de cocina, entonces, bueno, ¿por qué lo hicimos? Pues yo supongo que nos ilusionamos con lo que teníamos que hacer y pensamos que era lo que teníamos que hacer, que era lo que tocaba hacer y que era bueno. Era bueno para el país, no sé, para la gastronomía. Edurne y Mikel han trabajado juntos en la misma empresa durante muchos años. Edurne se jubiló el año pasado y no para. Ahora está más activa que nunca. Se ha matriculado en la universidad en Historia del Arte. Colabora con empresas jóvenes asesorándoles con su experiencia. Y por fin, se ha animado a cumplir su sueño y dar el salto de su vida. Mikel se jubila en los próximos meses y está deseando que llegue el día para dedicarse a lo que más le gusta. Jugar con los pequeños de la familia y formarse en el mundo de la interpretación, que siempre le ha apasionado. Ambos son dos perfiles muy activos, comprometidos con su entorno y con mucha ilusión por seguir aportando a la sociedad en la que viven. Pensando en personas como Edurne y Mikel, es como nace BBK Sasoico. Un espacio basado en la innovación, colaborativo y pionero en Vizcaya, promovido por BBK. ¿Qué te ofrece BBK Sasoico? Un nuevo modelo de participación social en el que tú eres protagonista. Un espacio físico y virtual donde la innovación es la base de todas las acciones y proyectos realizados. Abierto a personas dispuestas a aprender, a participar y a aportar conocimiento y experiencia a la sociedad. Un proyecto con vocación intergeneracional que promueve sinergias con el conjunto de la sociedad. Pero BBK Sasoico te da porque también te solicita. Te solicita una vuelta de tuerca en el modelo de participación, de manera que lo que recibas sirva para generar y participar en proyectos ideados, generados, definidos e implementados por gente como tú. Si eres una persona vital, inquieta y con ilusión por participar en nuevos retos, estamos deseando escucharte en un espacio único para personas únicas. Apúntate al Espíritu Sasoico.